Carmen Morales confesó hace apenas unos días que su relación de casi 11 años junto a Luis Guerra se ha terminado. Se encontraba junto a su hermana, Saila Durkal, en el programa presentado por Toñi Moreno, Plan de Tarde, y no ha podido evitar emocionarse al confirmar la noticia. Carmen Morales y Luis Guerra venían en medio de una crisis hace tiempo. A comienzos del año pasado, el medio semana indicaba que estaban separados, pero ellos luego lo desmentían. Aunque Carmen aclaró que las cosas han terminado bien entre ellos, no puede evitar sentir bastante dolor. Comillas. Nos queremos mucho, estoy bien, es un proceso, no ha pasado nada entre nosotros, simplemente el desgaste. No estamos enfadados, como Shakira y Piqué. Confesó la hija de Rocío Durcal en la que fue su primera aparición televisiva, coincidiendo con el que habría sido el 53 aniversario de sus padres. Carmen Morales y Luis Guerra dieron el sí, quiero un 30 de abril de hace casi 12 años en Ibiza. Compartieron casi 20 años y ella misma reconoció que se trata de un buen tío, siempre dedicado a la familia y muy presente con todos sus hijos. Además de hablar de su relación con Luis Guerra, la actriz se ha referido a su carrera, la cual dejó de lado para dedicarse íntegramente a su hijo Cristian, fruto de su relación con Oscar Lozano, que hoy tiene 26 años. Aunque no se arrepiente de nada de eso, este es el momento de volver a empezar. Vuelvo a coger mi carrera con mucha energía y tengo ese punto de madurez que necesitaba. Vuelvo al teatro. Carmen Morales aseguró que enfrentar todo esto no fue ni la mitad de doloroso que si lo hubiera hecho sola. Agradece mucho el apoyo y el amor que le brinda su hermana, Saila Durkal, que desde hace algún tiempo ya está instalada en España.